El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Entre el cuarto y el quinto grado de la escuela, a Amanda le gustaba pasar la noche en la casa de su amigo Tom, casi todos los fines de semana. Tom vivía en una casa de campo muy antigua. Compartía su cuarto con su hermano mayor Guillermo. Los tres tenían la costumbre de dormirse hasta tarde contando historias de terror. La más aterradora para Amanda fue una historia real. Así es como la contaba Guillermo. En la década de 1920, esta casa era propiedad de una familia diferente. El vecino más cercano era un destilador ilegal llamado Pedro. Vivía en una choza en lo profundo del bosque y frecuentemente tenía problemas con la ley. Los padres de la familia advirtieron a los pequeños niños nunca acercarse a la propiedad de Pedro. El niño vivía en esta misma habitación. Una noche, fue despertado por el sonido de cristales rotos en algún lugar dentro de la casa. Viviendo tan cerca de Pedro, el chico fue cauteloso, y en lugar de abrir la puerta, la cerró con llave. Puso su oreja contra esta y escuchó. El chico escuchó pasos largos y fuertes, que eran demasiado pesados para ser de su padre. Casi podía oler el alcohol a través de la puerta de la habitación. «Déjame entrar, muchacho», era Pedro. Pero el chico no abrió la puerta. Superando su miedo, gritó. ¡No! Después de un minuto, el niño pudo escuchar las pesadas botas de Pedro desvaneciéndose a través de la casa. En una habitación distante, escuchó a su padre gritándole a Pedro, pero los reclamos pronto se convirtieron en gritos de dolor. Durante casi una hora, los sonidos se deterioraron hasta el punto de escucharse cómo las cuerdas vocales de su padre se desgarraban con cada grito. El chico pensó que los gritos de agonía eran lo peor que había escuchado, hasta que fueron reemplazados por algo mucho peor. Silencio. Los pasos de Pedro regresaron con pesadez hasta el cuarto del chico. Tocó la sólida puerta de roble. «Niño, abre esa puerta o te arrepentirás». El chico podía sentir el aroma del alcohol a través de la puerta. De nuevo, se rehusó a hacerlo. Y así llegó el turno de su madre. Sus gritos y lamentos reverberaron en los oídos del pobre chico por más de 2 horas. Cuando se detuvieron, las pesadas botas regresaron, trayendo con ellas ese insoportable olor alcohólico. «Chico, te dije que abrieras la puerta. Es tu última oportunidad». El niño estaba aterrorizado. «Por favor, no lastimes a mi hermana». Pedro estaba borracho y parecía divertirse. Se rió entre dientes. «Entonces abre, niñito». Pero el chico se negó. Y así pasó las siguientes 3 horas, escuchando los desgarradores gritos de su hermana menor. Cuando la policía llegó a investigar la casa 2 días después, encontraron a la mamá, el papá y la hermanita atados a su cama, abiertos de brazos y piernas. Pedro había hecho una pequeña incisión en cada uno de los abdómenes inferiores, sacando los intestinos de su vientre centímetro a centímetro mientras morían de dolor. Encontraron al niño deshidratado, vivo. Aún se encontraba encerrado en su habitación, con oído en puerta, tratando de escuchar. Él estaba completamente en shock. Pasó el resto de su vida en un manicomio, preguntándose de vez en cuando si debió abrir la puerta aquella noche. Pedro fue atrapado y ejecutado poco tiempo después. Su choza fue derribada, pero su fantasma todavía vaga por esta casa. A veces, puede sentir sutilmente el aroma del alcohol, y al mismo tiempo sentir un malestar en el estómago. Y cuando eso pasa, sabemos que Pedro estuvo aquí durante la noche, tratando de sacarte las entrañas. Esta historia ponía a Amanda los pelos de punta. Siempre insistía que los tres durmieran juntos, con la puerta del cuarto cerrada con llave y las luces encendidas. La imaginación a esa edad suele ser tan poderosa. Amanda se asustaba por cualquier pequeño ruido en la casa antes de finalmente dormirse.
Siempre que se despertaba por las mañanas en esa casa, podía oler el débil y dulce aroma del alcohol destilado de Pedro. Y para ser honestos, sentía el dolor en su abdomen. Siempre que Amanda se lo contaba a los hermanos, ellos se burlaban y seguían el juego. Sí, también puedo olerlo, y me duele el estómago, decían, para meterle miedo. Se mudaron a otra ciudad cuando Amanda estaba en el quinto año, y desde entonces no los había vuelto a ver. Avanzando el tiempo a esta mañana, Amanda estaba sentada en su clase de química en la facultad. Mientras preparaba un experimento, uno de los productos desprendió un olor que ella pudo identificar al instante. Olía exactamente igual a lo que ella tenía en su memoria como el alcohol destilado de Pedro. Es un olor increíblemente distintivo, penetrante, casi dulce. No exactamente el alcohol fuerte o al del todo destilado, pero similar. No lo había sentido desde aquellas mañanas después de haber dormido con Tom y Guillermo. Ese era exactamente el mismo olor. Miró el frasco y leyó la etiqueta. Dietil éter. Era éter etílico, un químico utilizado como anestésico general en el pasado. Amanda se quedó paralizada con la mirada perdida en algún punto del laboratorio. Recordó que cada noche cerraba la puerta con llave. Recordó despertarse con el ligero aroma del éter en su boca. Recordó el particular dolor en su abdomen cada mañana. Y se dio cuenta que Pedro el destilador nunca había existido. Se dio cuenta de que la habían estado violando. En esta ocasión, conté con la narración del canal Cuando apagas la luz. El link lo podrás encontrar en la descripción. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, le des a like y lo compartas. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo. Esperamos que te haya gustado este relato. Si es así, ayúdanos dando un like y compartiendo. Si quieres ver más de nuestro contenido, suscríbete y da clic a la campanita para que recibas notificaciones en cuanto subamos nuevo video. En la descripción puedes encontrar información extra de las historias, además de nuestras redes sociales y el enlace misterioso. Ah, y no olviden imaginar que las anécdotas aquí narradas en realidad sucedieron. Luces fuera.